Ya tenemos el mojo preparado, eso está adobando bien chévere el aceite. ¿Qué es lo que nos está faltando para estos tostones que vamos a hacer? Mayo ketchup. Si tú quieres tostones buenos en tu casa, tú tienes que tener mayo ketchup con ajo. Obviamente lo más básico es tu ketchup, tu mayonesa. ¿Son mayo ketchup? ¿Qué es lo bueno que lleva el mayo ketchup? Mayonesa y ketchup. Pero ¿qué se le puede hacer para que sea, en vez de una mayonesa con ketchup ordinaria, una cosa extraordinaria? Así. Acuérdate del mojo de ajo. Si no viste el video del mojo de ajo, yo te recomiendo que vayas y veas el video del mojo de ajo. ¿Ok? Este tiene ajo y cilantrica. ¿Ok? So, tengo mi mayonesa y tengo mi ketchup. So, ¿cómo vamos a hacer? No vamos a hacer eso en partes iguales, ¿ok? Digamos que aquí hay una cucharada bien colmada, dos cucharadas, tres cucharadas. ¿Okay? Ahora, ketchup, lo que queremos hacer esto es medio pintillo. Ahora, esto así solo, vaya y venga, tú te lo puedes comer así. Yo te recomiendo que le eches de mi mayo ketchup. Perdóname, que le eches de mi mojo. Ahí va a comprar una dimensión, ahí va a cobrar una dimensión completamente distinta. Idealmente debería hacer esto con un whisk. Pero el bowl es muy chiquito para un whisk y casi nadie tiene un bowl, a mí un whisk tan chiquitito como para este bowl. So, te metes por las esquinas para saber que no hay mayonesa sola o ketchup solo. Idealmente, si le vas a servir esto a más gente, puedes también coger esto y hacerlo en un bowl aparte y después entonces pasarlo bien bonito a este bowl. O pues, haz lo que hago yo, ¿no? Mucho reguero. Y te queda bien. Mira ahí. Eso ahí tiene el mojo, que como expliqué anteriormente, es ajo. Ajo de verdad. Sal, pimienta. Y tiene cilantro adentro y aceite de oliva. So, ahora esto está perfecto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué nos falta? Los tostones. Ya tenemos lo mejor. ¿Qué es lo mejor? El mayo ketchup con cilantro, ¿ah? Con ajo, sal, pimienta, aceite de oliva. Aquí te tengo el mojito que lo usé para complementar el mayo ketchup. Para complementar. ¿Okay? Así que vamos para los tostones ahora.